El viernes, después de las 20 horas, ya estábamos pasando las 55.000 en toda la provincia. En el caso de Río Cuarto, nosotros dejamos el centro cívico, llegando a las 4.500 planillas ingresadas de primer paso y primer paso aprendiz eh, de esta edición 2018-2019. Como todos los años, el viernes de cierre llegaron muchísimos más, llegó la región, cada municipio trae sus planillas y su, su conjunto de planillas para ingresar, así que nos quedamos un rato, un rato largo también. Y finalmente serán 15.000 este año los cupos a sortearse en qué fecha. Así es, de, de toda esta gran masa de chicos que necesitan y que apostaron por este programa una vez más, eh, vamos a tener los beneficiarios el día 26 de octubre, el sorteo se realiza por Lotería Provincial el día 25, así que el 26 ya sabremos y empezarán a trabajar el 1 de noviembre. Hace 15 años que PPP es un programa bandera en el gobierno provincial. Un programa que ha sido, siempre decimos, copiado o mal copiado eh, en diferentes niveles. Y la verdad que es una herramienta que ha sido ejemplo para todo el territorio nacional. Por eso lo queremos tanto, por eso es un programa ley. Y la verdad que la oportunidad para que la mayoría de los chicos de 16 a 24 años que viven en nuestra provincia tengan la posibilidad de dar ese primer paso sigue siendo una alegría.